Moltes gràcies i bon dia a tothom. En primer lloc, naturalment, agrair als organitzadors d'aquesta jornada per haver-me convidat. És realment un plaer estar aquí amb vosaltres per compartir aquestes reflexions que, com veureu, són reflexions. Se'm va demanar, sobretot, que tractés la nova reforma, la reforma que s'anuncia del Codi Penal, l'aspecte més d'execució de condemnes i de l'aspecte més lligat a la pena i a l'execució, no tant altres aspectes de delictes, però bueno, si hi ha alguna pregunta podem entrar en el que jo he estudiat. D'acord? Molt bé. Va. La verdad es que si ponemos la reforma en su contexto, si antes de hablar de la nueva reforma la ponemos en su contexto, porque es verdad que en la presentación se hablaba de nueva reforma, nuevo código penal. El profesor Cid y yo hace como dos años, tres años, participamos en un libro que se llamaba El nuevo código penal, con referencia a la reforma de 2010, que cambió mucho el código penal. Ahora no sé cómo vamos a llamar los próximos libros de código penal, porque siempre estamos igual, ¿no? Esta reforma que se anuncia, pensar que tiene, modifica en torno a 240 artículos del código penal. Algunas son reformas técnicas, es verdad, pero hay reformas de calado, ¿no? Y es, por así decirlo, el nuevo Código Penal, el Código Penal que el Gobierno Gallardón y el Gobierno del Partido Popular, con la mayoría que tiene ahora absoluta, va a entrar en vigor, eso lo sabemos. Bien, si la ponemos un poco antes en su contexto, tendríamos que decir que lo que veremos un poco en el estudio no es algo, una tendencia totalmente nueva, absolutamente nueva. Yo creo que hay que dejar claro que el contexto de la reforma, desde 2003 por lo menos en nuestro país, asistimos a reformas de la ejecución del Código Penal y de la ejecución de las penas que, por lo general, han ido siempre hacia un endurecimiento de las condiciones de ejecución de la prisión. Así, la reforma sobre todo de 2003, en el año 2003 hubo dos reformas importantes, dos leyes orgánicas importantes, y ya en una de ellas se elevó el límite máximo de cumplimiento de los 30 a los 40 años, y en esa misma ley y en otra ley del mismo año, la ley orgánica 15/2003, se endurecieron las condiciones de ejecución de la pena de prisión. Se endureció el acceso al tercer grado con el famoso periodo de seguridad. Se endureció también el tercer grado, la libertad condicional, con el tema de la responsabilidad civil y la satisfacción de responsabilidad civil, que como sabéis da muchos problemas en la práctica, esto cómo tratarlo, personas si han cometido ciertos delitos, no han pagado la responsabilidad civil, hasta qué punto eso debe condicionar o no un informe favorable o negativo al tercer grado de libertad condicional, es un tema difícil. Y también, como sabéis, el tema del cómputo de los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena, que también se reformaron en 2003 para establecer que los beneficios penitenciarios, el juez podía decidir, o la regla general era, que contasen con el total de la condena, no sobre el límite máximo de cumplimiento, un tema difícil. En definitiva, el contexto en el que se enmarca esta reforma, que también endurece cuestiones de ejecución, es un contexto que es una línea que ya viene de atrás, no es de este Código Penal, de esta reforma. También hay que decir que no solo era una tendencia legal, no solo era una cuestión del legislador, también era una cuestión de los operadores jurídicos, y el caso más claro es la doctrina Parot. La doctrina Parot es probablemente el caso más claro en el que uno puede ver que esta línea que en las reformas penales el legislador, este nuevo espíritu que quería llevar a cabo, como decía el presentador, quizá difícil de armonizar con lo que nos dice la Constitución sobre la reinserción, la rehabilitación, este espíritu que en las reformas de 2003 se va avanzando, de endurecimiento de las condiciones de la prisión, es una tendencia también judicial. E insisto, el exponente más claro es la doctrina Parot, una doctrina del Tribunal Supremo muy conocida del año 2006, que inaugura una línea en la que lo que hizo el Tribunal Supremo es reinterpretar, hizo una reinterpretación de cómo se estaba aplicando los beneficios penitenciarios con el antiguo Código Penal, con el Código Penal del 73, reinterpretando que los beneficios penitenciarios no se contaban a partir del máximo de cumplimiento, los 30 años, sino que podían contarse pena a pena, descontarse pena a pena. Se llama el caso Parot porque, y la doctrina Parot porque la sentencia es una sentencia que hacía referencia a un conocido miembro del grupo terrorista ETA, Henry Parot, que estaba prevista su fecha de licenciamiento para 2007, y con esta reinterpretación que hizo el Tribunal Supremo de sus beneficios penitenciarios, dijo no tienen 30 años de prisión y a partir de los 30 años empieza a computar la redención de
beneficios por el trabajo y beneficios penitenciarios. No. Esa redención se va contando pena a pena. Total, que tenía que salir en el 2007 y el Tribunal Supremo que dijo en el 2017, porque hizo esta reinterpretación, la famosa doctrina Parot, que es, insisto, fue un desarrollo judicial, no legal, pero iba en ese espíritu. Ahora se nos dice, parece ser, que seguramente lo sabréis, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el año pasado, en el 2012, emitió ya una sentencia en el caso del Río Prada contra España, era un caso también de una conocida terrorista a la que se aplicó esta doctrina, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que esa aplicación que viene haciendo el Tribunal Supremo y que el Constitucional había avalado en diversas sentencias, vulneraba el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en concreto el tema de la retroactividad, porque suponía una aplicación retroactiva a una disposición favorable. Eso lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso del Río Prada contra España en 2012. Todavía no, ese caso no, digamos, no ha sentado jurisprudencia o no es vinculante, porque el Gobierno de España recurrió a la Gran Sala. Esto fue el caso del Río Prada, fue una sentencia de no del, digamos, de la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos, de una sección, y el Tribunal tiene, digamos, el recurso o puede pedir que ese caso se lleve a la Gran Sala con la titularidad de los jueces para que, digamos, dicten una sentencia sobre este caso. Y por lo que se nos dice, se nos anuncia que esa sentencia es inminente, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala, es inminente, del recurso del Gobierno español contra esa sentencia, y hay ciertos periódicos ya nerviosos, lo cual anuncia que parece ser que van a, dicen, tumbar la doctrina Parot, van a considerarla una aplicación retroactiva desfavorable, vulneradora del convenio, del artículo 7, que es el que es análogo a nuestro principio de legalidad, y la van a considerarlo una aplicación retroactiva desfavorable. Eso afectaría a los que, digamos, les hicieron ese cómputo, esa interpretación con el antiguo Código Penal, pero, como hemos visto, los que a partir de la reforma del Código Penal, en el que cambió el cómputo de beneficios penitenciarios y les ha aplicado la doctrina Parot, por ejemplo, a violadores también, a estos no afectaría. Afectaría solo porque es un tema, no han ido por un tema de rehabilitación, de fines del castigo, sino es un tema, digamos, más técnico de retroactividad y retroactividad de la ley penal. ¿De acuerdo? Pero si queréis en el debate entramos en los detalles. Pero bueno, era para decir, un poco contextualizar la reforma, que es un tema, es un ambiente que flota en el legislador, flota en los jueces y probablemente algunos han dicho, flota en la sociedad, ¿no? Está en la sociedad, ¿no? Y algunos han dicho, todo esto formaba parte de un clima más amplio, ¿no? Que hay muchos criminólogos que han hablado aquí de diversos conceptos. David Garland nos habla de cultura del control y precisamente él nos dice que estamos en el tránsito, bueno, o ya se ha consumado el tránsito de un modelo penal bienestarista en el que primaba la rehabilitación a un modelo penal inocuizador en el que prima la incapacitación. Y en este sentido, pues penas como la prisión permanente revisable pues parece que casan mucho más con una mentalidad incapacitadora, inocuizadora, que no rehabilitadora. Otros hablan de populismo punitivo, expansión del derecho penal, en fin. Pongamos un poco, por eso digo, la reforma, que ahora vamos a explicar en su contexto, porque no es algo que salga de la nada, sino que probablemente se viene mascando ya en diversas reformas en los últimos ámbitos. Bien, yo hablaré sobre cuatro cosas. Hablaré sobre cuatro cosas. La primera de ellas es la famosa pena de prisión permanente revisable. Podríamos aquí un poco debatir sobre el nombre, ¿no? Ya, porque el nombre es curioso, ¿no? La llaman prisión permanente porque no quieren llamar la cadena perpetua. La cadena perpetua probablemente suena a Edad Media y en el siglo XXI con las charsas y todo esto que nos han contado también, pues probablemente suena más bonito prisión permanente que no cadena perpetua. Pero obviamente prisión permanente y cadena perpetua es lo mismo. Lo que marca la diferencia, lo que hace la diferencia es la última parte cuando se habla de revisable. Bien, aquí algunas cuestiones sobre esto. Primero, la justificación, ¿no? ¿Cómo justifica el legislador en esta reforma la introducción de esta nueva pena? Pues habla, dice textualmente, la necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles, que además sean percibidas en la sociedad como justas. En fin. No sé qué tiene que ver la previsibilidad de una resolución judicial con la cadena, con la prisión permanente revisable. En realidad es menos previsible, ¿no? Porque si es revisable, es mucho menos previsible, ¿no? No se sabe la pena que impone el juez, no se sabe qué pena va a ser. Dependerá si hay revisión o no hay revisión. O sea, previsibilidad no sé. Y
La segunda menciona la percepción en la sociedad como justas. Esto ya es un tema mucho más delicado. Es un tema mucho más delicado porque aquí podríamos debatir y tener una sesión solo monográfica sobre este tema de qué depende la opinión pública sobre, sobre el castigo. ¿Cuándo la sociedad percibe una pena como justa o como injusta? Es un tema mucho más complejo que el legislador aquí parece estar diciendo que ciertas penas para ciertos delitos no eran percibidas como justas por la sociedad y por eso se endurecen. Eso es lo que parece deducirse, pero es un tema que se despacha, como veis, con pocas alusiones, como siempre decimos los criminólogos, ¿no? No se aporta ninguna investigación, no se aporta ningún dato que nos diga, pues ahí se han hecho ciertas encuestas, ciertas investigaciones que nos dicen esto u otro. Bueno, este es un tema también para el debate, si queréis saber la opinión nuestra sobre este tema de la percepción social de la justicia. Pero bueno, es como el legislador lo justifica, previsibilidad, percepción social. ¿En qué supuesto se va a aplicar? Bueno, de momento el legislador la ha introducido, parece ser, solo para supuestos de homicidios, asesinatos agravados. Casos de, por ejemplo, homicidios del rey, miembros de la corona, también en casos de atentados terroristas y también en casos de homicidios, por ejemplo, habla de homicidios consecutivos a la libertad sexual, a un delito contra la libertad sexual. Está pensando, no lo dice, pero está pensando en el caso de esta chica, Marta del Castillo, obviamente, que es uno de los casos que ha generado mucha polémica, en el que parece que Carcaño fue condenado por violación y homicidio, asesinato, pues está pensando un poco en estos casos de índice de homicidio consecutivo a un delito contra la libertad sexual. De momento se introduce para estos delitos, insisto, de homicidio agravado. Y en cuanto al contenido, lo básico es que el Código Penal, aquí el Código Penal, la reforma es bastante compleja, porque depende exactamente del número de delitos porque se ha condenado a la persona y el tipo de delito, aquí varían un poco las condiciones. Pero básicamente lo que hay es un periodo de seguridad, por así decirlo, un límite fijo. El Código Penal habla aquí, la reforma habla de pena mínima a cumplir, pero parece un eufemismo hablar de pena mínima cuando creéis que en algunos casos son 25 años. Esto hablar de pena mínima, probablemente debería hablar de periodo fijo o tarifa, ¿no? Como hablan los ingleses, la tarifa que uno ha de cumplir exactamente, y luego una posibilidad de revisión. Esto, insisto, depende de las modalidades, ¿no? Por ejemplo, en la clasificación en tercer grado, en estos casos, la clasificación en tercer grado depende del número de condenas y el delito, existe un mínimo de 15 años, un mínimo de 15 años para clasificar a alguien en tercer grado, hasta 20 años en algunos casos. Permisos de salidas también depende, pero los casos, digamos, menos graves de prisión permanente, los casos menos graves, hay un mínimo de 8 años que la persona no podrá gozar de permisos de salida. Y en cuanto a la libertad condicional, los casos menos graves de prisión permanente, el mínimo, la tarifa, pena mínima, insisto, eufemísticamente, pero la tarifa son 25 años. 25 años de periodo fijo de cumplimiento en prisión hasta poder optar a la libertad condicional. Y en los casos más graves, 35 años. Siempre habla aquí, ¿no?, de pronóstico favorable de reinserción social, ¿no? Nos habla en la reforma, ¿no? Un pronóstico favorable de reinserción social. Vosotros que trabajáis en este ámbito y sabéis mucho más que yo, obviamente, seguramente ya estaréis pensando que después de 25 años mínimo en prisión, pronóstico favorable de reinserción social, no sé, quien lo supere probablemente los 25 años, si llega a los 25 años vivo, ¿no?, pues probablemente podrás decir que no, más que se ha reinsertado, que no estará destrozado, ¿no?, y que podrá tener alguna expectativa de volver a la sociedad. Pero esto, insisto, vosotros seguro sabéis mucho más que yo. El tema que se plantea aquí, obviamente, es si es compatible esto con el artículo 25 de la Constitución, que nos habla de la función de reinserción y rehabilitación de las penas privativas de libertad. Esta es la cuestión, obviamente. Esperamos que cuando la reforma entre en vigor, los primeros condenados por esta pena probablemente acudirán a los tribunales, irán agotando recursos y probablemente tengamos resoluciones del Tribunal Constitucional y seguramente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La verdad es que el Gobierno en esto hay que decir que ha hecho los deberes. No son tan ingenuos como para introducir una pena sin haber mínimamente estudiado qué dicen los organismos internacionales, los tribunales sobre este tema. Y aquí con el Tribunal Constitucional tenemos un problema, que es que
probablemente ya lo habrán dicho, nuestro Tribunal Constitucional ha diluido mucho, casi reescrito el artículo 25.2 de la Constitución, porque donde el artículo 25.2 de la Constitución habla de que el fin de las penas privativas de libertad es la reinserción social, el Tribunal Constitucional ha leído que no es el fin ni único y además ni siquiera es el prioritario del castigo. Ni único, hay otros fines, dice el Tribunal Constitucional, hay muchas sentencias, hay otros fines compatibles con la Constitución, y habla de retribución, prevención especial, cualquiera de los habituales, pero además dice que tampoco es el prioritario. Que tampoco es el prioritario. Y esto ya es más complejo, porque si no es el prioritario, pues obviamente una pena que tenga un fin prioritario incapacitador en primer término, pues se podría decir que es compatible con la Constitución. O sea, tenemos ese problema con el Tribunal Constitucional. Es verdad que en una sentencia bastante reciente, la 160/2012, una sentencia importante, que tiene que ver con un tema de justicia de menores, y que se le planteó que en la ley penal de menores hay para ciertos delitos un periodo fijo también, una tarifa fija de cumplimiento antes de poder acceder a ciertos beneficios, y eso se le planteó al Tribunal Constitucional, que vulneraba el principio de rehabilitación y más en el caso de los menores. Pues esta sentencia 160/2012, aunque denegó esa cuestión de constitucionalidad, dijo, incidentalmente, habló de todo esto, de que la rehabilitación y la reinserción no es el fin único y prioritario, pero dijo: una norma que impida de modo radical la reinserción social sí es contraria al artículo 25.2. Esto lo dijo el Tribunal Constitucional en esta sentencia, y quizás es un camino para interpretar, bueno, pues pensemos si una norma que fija 25 años de reclusión impide radicalmente hablar de reinserción social. Pero bueno, insisto, el problema que tenemos con el Tribunal Constitucional es esta doctrina que ha diluido mucho el 25.2. Y el problema que tenemos con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que ya en algunos casos famosos contra Grecia y contra otros países, parece que el estado actual de su doctrina es que una prisión permanente, una cadena perpetua que existe en otros países, ciertamente, con posibilidad de revisión, siempre que exista posibilidad de revisión, no vulnera el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el que habla de la prohibición de penas inhumanas y degradantes. Eso lo ha dicho en varios casos, que siempre que exista esa posibilidad de revisión, es la posibilidad de revisión la que hace que podamos todavía hablar de un fin de rehabilitación y la que impide que esto sea considerado un castigo inhumano o degradante. Este es el problema que hay un poco con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Precisamente es lo que alega el Gobierno para introducir esta pena, que es conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es evolutiva, varía en el tiempo. Lo que ha dicho, por ejemplo, en el caso Parot del Prada, hace 5 años no lo mantenía. Hace 5 años o hace poco tiempo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diferenciaba taxativamente entre pena y su ejecución, y consideraba que las cuestiones de ejecución de la pena no se les aplicaba los límites de la retroactividad y retroactividad, solo a la pena estrictamente hablando. Y en sentencias más modernas está diciendo no, algunas cuestiones de ejecución son tan importantes en la definición de la pena y en el contenido material de la pena que han de contar estos efectos, ¿de acuerdo? Por tanto, digamos, ese es el problema, un poco los problemas que existen de encaje de esta nueva pena. Vale, segunda cuestión. Primera, prisión permanente, revisable. Segunda cuestión, la nueva regulación de la suspensión de la pena. Bueno, lo primero que se hace es refundir lo que ahora es suspensión y sustitución. Ya no se habla de sustitución de las penas de prisión, todo se unifica en un único, digamos, régimen de suspensión de la pena de prisión. La idea, según la reforma, es simplificar los trámites judiciales, porque, claro, aquí los penados, dice el legislador, los penados recurrían mucho, ¿no? Les delegaban la suspensión y luego recurrían en reforma de apelación y luego pedían la sustitución y recurrían en reforma de apelación. Y dice un poco para, digamos, todo este tramitación procesal se simplifique, lo que hace, insisto, es regularlo en un único régimen, porque quiere que el juez de ejecución, sea el juez de ejecución estricto sensu o el juez sentenciador en primera instancia que ha de ejecutar, lo que quiere es que tome una decisión sobre estas cuestiones y punto. Hay que decir en aspecto positivo, porque no todo es negativo, es verdad, hay algún aspecto positivo. El aspecto positivo que tiene es que se flexibiliza el requisito de reo primario. Ya no es matemático que teniendo un antecedente no cancelado o cancelable no eres reo primario. Se considera en la reforma que depende del tipo de delito por el que
te hayan condenado previamente, esto, dependiendo del tipo de delito, podría no impedir la suspensión. De hecho, en la exposición de motivos un poco lo justifica un poco diciendo, claro, el derecho penal se ha expandido tanto en los últimos años que ahora es difícil casi que uno no haya tenido un tropiezo con el derecho penal. Y está pensando precisamente en delitos contra la seguridad del tráfico. Y pone un ejemplo, claro, a uno que le han condenado por ir sin permiso y luego a lo mejor comete un delito contra la propiedad, no tiene mucho que ver y a lo mejor concederle la suspensión es lo procedente a efectos de la reinserción social. Entonces, este es un aspecto positivo, se flexibiliza el tema de el requisito de reo primario. Y la otra cuestión importante que se introduce en la reforma es un poco el fundamento, la filosofía de la suspensión, y habla la reforma de, dice que la ejecución de la pena para conceder la suspensión, que la ejecución de la pena, el criterio es que el juez considere que no es necesaria para evitar la comisión de nuevos delitos, el juez considere que no es necesario para la evitación de nuevos delitos, pero luego en otro artículo diferente tiene otro criterio, un poco difícil de saber a qué se quiere referir, o dice, insisto, en otro apartado dice, o para asegurar la confianza general en la vigencia de la norma. Dice que si el juez considera que es importante ejecutar la pena de prisión para asegurar la confianza general en la vigencia de la norma, entonces no se concederá la prisión, aunque sea un reo primario. No sé en qué está pensando aquí. Es cierto que últimamente ha habido casos que han llegado a los medios de comunicación, digamos, autos polémicos de la Audiencia Provincial de Barcelona, en la cual, en supuestos de corrupción política, la Audiencia Provincial ha dicho no, aunque sea primario, no le concedo la suspensión porque son supuestos que generan alarma, que la gente esto no puede ser. Quizás está pensando eso cuando nos habla de la confianza en la vigencia de la norma. Pero, obviamente, esto es un criterio muy peligroso porque que sea esto de la confianza en la vigencia de la norma. Hablábamos antes de la previsibilidad de las resoluciones judiciales, ¿no?, como fundamento general, ¿no? Pues esto no añade previsibilidad, ni mucho menos, y veremos cómo los jueces interpretan esto de asegurar la vigencia de la norma. ¿De acuerdo? Tercer aspecto, libertad condicional. Bien, aquí el tema básico en la libertad condicional. Es que ahora se regula, y es un cambio total de filosofía, ahora se regula como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena en prisión. Y esto, a efectos prácticos, parece que lo más importante es que, ojo, si una persona en libertad condicional incumple sus condiciones y es regresado o se le revoca la libertad condicional, no hay descuento. Tiene que volver a prisión a cumplir la totalidad de la pena, porque se regula, insisto, se regula, y además lo dice estrictamente, el artículo 96 de la reforma dice, el que incumpla las condiciones de libertad condicional y el juez de vigilancia se la revoque, dice, esto se ordenará su ingreso en prisión para cumplir la totalidad de la pena impuesta, que le quedaba por cumplir, obviamente. Por tanto, no hay, digamos, es un cambio de filosofía, porque siempre habíamos interpretado la libertad condicional como una modalidad de ejecución de la pena. Obviamente, como una modalidad de ejecución de la pena de prisión, en otro régimen, con otras condiciones, pero una modalidad de ejecución de la pena de prisión. Parece que esto cambia completamente, porque al hablar de que se regula como una modalidad de suspensión de la pena y de que no hay ese descuento, no se la considera técnicamente, o se la degrada, no se la considera una modalidad de ejecución de la pena de prisión, algo que rompe, yo creo, los esquemas que teníamos hasta ahora, y probablemente va a añadir presión a vuestro trabajo, al trabajo del juez de vigilancia, porque, claro, aquí ahora la decisión de informar sobre una revocación o revocar, aquí es una decisión ahora más compleja, porque quizás si a esa persona le faltaba muy poco para cumplir la condena, estaba cercano al licenciamiento definitivo y llevaba 3 años de libertad condicional, ¿qué vas a hacer? Esto añade una presión al sistema que veremos cómo los operadores reaccionan, pero insisto, el espíritu del legislador es claro en este sentido, ¿de acuerdo? Y bueno, un aspecto positivo, eso sí, un aspecto positivo, una novedad, si queréis, no en línea punitiva, es que se introduce un nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional para penados primarios. Esto está mal aquí en el PowerPoint, si alguien lo quiere apuntar, no es el 94, es el 93, si alguien lo quiere mirar el redactado de la reforma, es el 93,
Dice, excepcionalmente, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la suspensión, siempre habla de suspensión, de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que se encuentren cumpliendo su primera condena a prisión y que ésta no supere los 3 años. Un reo primario cuya pena de prisión no supere los 3 años, a la mitad de la condena, a la mitad de la condena se le puede conceder ahora este régimen de libertad condicional. ¿De acuerdo? Bien, y por último, el último aspecto del que yo quería tratar sobre la reforma, los temas de ejecución de penas concretos en la reforma, es el tema de las medidas de seguridad. Porque aquí también hay un cambio, podría haber sido más profundo, pero aquí también hay un cambio importante de filosofía. Igual que en la libertad condicional parece que hay un cambio de filosofía, en las medidas de seguridad también hay un cambio de filosofía detrás importante. Y probablemente anuncia cosas que pueden pasar si, digamos, las mayorías están en el mismo sentido. Bien, ¿cuáles son los cambios fundamentales en las medidas de seguridad? Bien, el primer cambio fundamental es que se enfatiza, y el legislador lo quiere hacer, se enfatiza su fundamento preventivo especial. Es decir, se quiere vincular claramente las medidas de seguridad y convertirlas en la medida penal para luchar contra la peligrosidad. Contra la peligrosidad. Pero no la peligrosidad entendida en términos de inimputabilidad, como entendíamos los penalistas hasta ahora, medidas de seguridad como temas de inimputabilidad o semi-inimputabilidad. No. Medidas de seguridad ligadas a la idea de peligrosidad en abstracto, sin venir aparejada, insisto, a temas de inimputabilidad. Por eso la propia... El propio legislador habla de que se abandona el sistema monista. Esto del sistema monista significaba que, bueno, en teoría había una estricta separación entre penas y medidas de seguridad. Penas para imputables, medidas de seguridad para inimputables. El legislador lo dice en la exposición, no. Abandonamos este sistema y pasamos a un sistema dualista en el cual penas y medidas de seguridad pueden convivir. Porque la pena retribuye la culpabilidad pasada y la medida de seguridad busca prevenir la peligrosidad futura, al margen de cuestiones de inimputabilidad. Y por tanto es perfectamente posible, lo dice, y no vulnera el vis in idem, porque el fundamento es distinto, es perfectamente posible que coexistan en una resolución y en la ejecución de una pena como tal, y finalizada la pena una medida de seguridad. ¿De acuerdo? Lo dice directamente, este es un extracto, dice, resulta evidente que las medidas de seguridad no tienen como fundamento la no responsabilidad del autor, como hasta ahora, sino su peligrosidad, y que existen delincuentes responsables que deben recibir una pena y que además son peligrosos, lo que justifica o puede justificar una posterior medida de seguridad. Por tanto, lo que está claro es que lo que en los últimos años se lleva un poco cocinando a fuego lento y en algunas reformas se ha plasmado de alguna otra manera, es un tema que algunos han dicho, y probablemente es cierto, que nuestro Código Penal del 95, el tema de personas que cumplían, la cuestión de las personas que cumplían su pena y seguían representando cierto peligro para la sociedad, es un tema que probablemente no se había resuelto. Y esto ha planteado en la realidad muchos casos que seguro que recordáis, pues los violadores excarcelados, pues sí, personas delincuentes peligrosos excarcelados. Hubo algunas reformas del Código Penal que lo que hicieron es intentar esa peligrosidad, vehicularla por la vía de las penas accesorias, por la vía de las penas accesorias, que es una posibilidad. ¿Qué penas accesorias? Alejamiento, prohibición de acercamiento, pues una persona que hubiera sido condenada por un delito contra la vida, seguridad de las personas, un delito en el cual hubiera habido obviamente un contacto personal con una víctima, pues se le imponía una pena accesoria de prohibición de acercamiento, alejamiento. Con eso se quería conjurar claramente la peligrosidad de esa persona, que no tuviese ocasión de volver a cometer el delito. Las penas accesorias fueron, yo diría, un primer recurso al que acudió el legislador para tratar de, digamos, encajar ese problema o darle una solución a esa cuestión de, bueno, ¿qué hacemos con las personas que cumplen su pena y creemos que representan un peligro? En el 2010 se dio un paso más allá de las penas accesorias, que es cuando se introdujo la medida de seguridad regulada como tal de la libertad vigilada. La libertad vigilada se introdujo en la reforma de 2010 y es la primera vez que se introduce en nuestro ordenamiento una medida de seguridad que se aplica estrictamente a imputables.
a personas que son plenamente imputables, que no tienen ningún problema de, insisto, de inimputabilidad o semi-inimputabilidad, y que finalizada su condena, el juez les puede imponer este régimen de libertad vigilada, cuya idea, obviamente, cuya idea es esa, precisamente esa, personas que tienen un pronóstico de peligrosidad, realizado, se entiende que realizado por las instituciones penitenciarias, tienen un pronóstico de peligrosidad, y el juez pueda acordar y mantener luego el juez de vigilancia penitenciaria esa medida de libertad vigilada que tenía un contenido bastante amplio, podía ser desde llevar una pulsera electrónica, prohibición de acercamiento, a realizar cursos formativos, viene regulada actualmente en el Código Penal, está vigente y tiene un contenido muy amplio. Ese fue, digamos, el primer paso que se dio en el 2010, el primer paso que se dio en el 2010 para, junto a las penas accesorias, añadir las medidas de seguridad como arsenal punitivo para tratar ese problema, el problema de delincuentes considerados peligrosos que han cumplido su pena. Lo que hace esta reforma, en realidad, esta reforma lo que hace es extender el ámbito de la libertad vigilada. En 2010, probablemente porque fue el primer paso, el legislador fue, digamos, cuidadoso y la previó en pocos delitos. Pensaba, obviamente, terrorismo, delincuencia sexual, lo de siempre, ¿no? La introdujo en esos delitos. Lo que hace en esta reforma de 2010 es extender ese régimen de forma, la verdad, de forma muy amplia, de forma brutal. Tan brutal, por ejemplo, un ejemplo os lo he puesto ahí. Ahora es previsto, cuando entre en vigor la reforma, es previsto libertad vigilada por cometer un hurto. Por cometer un hurto, es posible que el juez acuerde una libertad vigilada. Bueno, vale, hablamos de peligrosos, gente que sea peligrosa tal, y podemos entender que cuando una persona representa un peligro serio, tanto en términos probabilísticos, cantidad, como en términos de gravedad del delito, calidad de esa peligrosidad, no solo cantidad, sino probablemente calidad de esa peligrosidad, quizás podamos entender una medida que intente conjurar ese peligro, ¿no? Pero estamos hablando también de delitos de hurto y aplicar una medida de seguridad posterior a una condena, esto ya es mucho decir. Y, insisto, aquí lo que hace la reforma es extender de forma brutal ese ámbito. Y también remito al artículo 104 que lo regula, tiene, no sé, 20 posibilidades, 25 posibilidades de libertad vigilada. Es decir, el juez puede hacer lo que le dé la gana prácticamente con la persona en la que está la libertad vigilada, lo que le dé la gana. Someterla a cualquier tipo de curso, de obligación, de atender. Me parece hasta que había una curiosa. Sí, había una que era así curiosa, un poco para. Sin minutos. Sí, ya está, acabo. Cuando dices lo que le dé la gana, en el momento de la sentencia original, ¿no? La sentencia inicial, ¿no? La sentencia, bueno, y luego lo tiene que también refrendar el juez de vigilancia penitenciaria. Bueno. Tiene como dos momentos siempre la libertad vigilada: un momento de la imposición, en el que el juez debe imponerla, pero luego un momento que cuando finalice la condena, ese pronóstico de peligrosidad inicial debe. Bueno, ya está bien entonces. Debe. Sí, había una curiosa. Ah, sí, había una curiosa. La condición número 12 le permite al juez, al que sea, al inicial o tal, obligar a la persona a inscribirse en las oficinas de empleo. Bueno, una condición más. Es una condición más, ¿no? Menos mal que no le obligan a encontrar trabajo, ¿no? Porque ahora esto sería de imposible cumplimiento casi, ¿no? Pero bueno, para que veáis que se regula eso con. Esto era, digamos, lo básico de la reforma. Sí deciros, y con eso quería acabar, sí deciros, solo un minuto, que en este sentido, en este ámbito, en el ámbito de las medidas de seguridad, aún así hemos estado de suerte. Hemos estado de suerte porque se anunciaba una reforma más radical y estuvo en el primer anteproyecto. Ha caído en el último proyecto, pero hasta en el anteproyecto se reguló una nueva medida de seguridad, de nuevo, con esa filosofía que era la famosa custodia de seguridad. La famosa custodia de seguridad. La custodia de seguridad, por suerte, ha caído, porque la custodia de seguridad ya era dar un paso bastante relevante, porque la custodia de seguridad, aquí hablamos de una medida de seguridad, una persona que ha cumplido su pena, después una medida de seguridad, pero es libertad vigilada, pero la custodia de seguridad lo que implicaba es, esa persona sigue en prisión. Pues se llama custodia de seguridad. Una persona ha acabado su condena en prisión, consideramos que es peligroso, que siga en prisión. Sine die, con posibilidad de reformas, pero que siga en prisión. Y esto, por suerte, insisto, en el proyecto han dado un paso atrás. Parece que había problemas de compatibilizarlo, eso sí, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras cuestiones.
no sé exactamente por qué cuestiones, pero esto ha caído del proyecto y en este sentido estamos de enhorabuena. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y si en el debate hay cualquier pregunta, pues podemos entrar en ella, encantado. Gracias.